Isabela Bernal. Buenos días, mi nombre es Martina. Nos encontramos en el Colegio Antumampu, donde hoy se celebra la fiesta de la chilenidad. Los invitamos a recorrer esta fiesta y ver con qué sorpresa nos encontramos. Hoy 15 de septiembre en el Colegio Antumampu de La Calera celebramos la fiesta de la chilenidad y latinoamericana. Durante más de 2 meses, los profesores de educación física comienzan a preparar a los niños para aprender a bailar y conocer las diferentes danzas latinoamericanas. Cada curso de nuestro colegio prepara un baile distinto. En esta versión de la fiesta podemos ver danzas de diferentes partes de nuestro continente, como por ejemplo, de Argentina, Colombia y Chile, entre otros. Hoy estamos celebrando nuestra festividad ya a través del baile, a través del folclore, y a la vez queremos también dar énfasis a los niños que han sido incluidos en el colegio a través de una muestra latinoamericana. Celebramos nuestro país y además celebramos y festejamos también a los niños que se suman a nuestro colegio y a nuestro proyecto educativo. ¿Cómo crees que influye en los niños este tipo de actividades? Bastante bien. La verdad es que ayuda a los niños a desarrollar ciertas habilidades y capacidades que ayudan mucho a la formación de la persona, como la personalidad, la parte artística, habilidades motoras y la capacidad de desarrollar la personalidad de pararse al frente de la gente, al frente de un público. Bueno, en este momento nos encontramos con Sebastián López, que nos va a responder algunas preguntas. ¿Qué te parece esta fiesta de chilenidad comparada con los otros años? Bueno, porque siempre van cambiando los bailes y nunca se repiten. ¿Cuál fue tu stand favorito? Mi stand favorito fue el de la empanada, porque tenía napolitana y me gusta de dos partes. ¿Cuál crees que es la diferencia de los años anteriores con este? La diferencia que hay es que llegó más gente igual al lugar y la diversidad de comida que hay. Esta fue la fiesta de la chilenidad y latinoamericana del Colegio Antumapu. Esperamos que le haya gustado y nos vemos en la próxima versión. ¡Hasta pronto!